de cosas diferentes, pero interesantes. Muy interesantes. Lo primero, hay unos documentos de la Fuerza Aérea de Sudáfrica. Mira, el 7 de mayo de 1989 fue derribado un objeto mientras volaba sobre el territorio de Sudáfrica. Este objeto cayó en Botswana. En este reporte de la Fuerza Aérea Oficial de Sudáfrica podemos ver inclusive que se recuperaron a dos seres con esta forma, como aparece en la gráfica, además de una nave de donde fueron extraídos estos seres, los cuales fueron analizados ahí en una base militar. Sin embargo, cuando se hacían los análisis, los seres hirieron a los médicos gravemente y por ello fueron enviados a los Estados Unidos, al Área 51 y a otro lugar llamado Wright-Patterson. Uno de los seres murió casi inmediatamente en 1989 y el otro fue videograbado en un documento que yo creo que es extraordinario porque nos permite ver a un ser extraterrestre vivo. Ahora que estuve en Inglaterra, ofrecí una conferencia de las que doy a nivel mundial y ahí un médico me dijo: oiga, señor Maussan, el pulsoxímetro que se ve en el video me demuestra que es verdad. Le digo, ¿por qué? Porque nos demuestra que el ser se está muriendo y es la misma información que puedo ver en el aparato, que realmente se está muriendo, que está teniendo una crisis cardíaca y esto no es posible de falsificar. A partir de ese momento iniciamos esta investigación y que ha avanzado mucho y creo que se le ha dado un gran valor ahora gracias a este pulsoxímetro. Un aparato similar a este. Este aparato muy similar al que tenemos aquí, que además no puede haber truco, porque si yo me lo quito, aquí está midiendo que yo tengo cuánto de saturación y cuánto de pulsaciones. Tienes 93% de saturación de oxígeno y 85%. Si en el video ellos quisieran para hacer el truco, tendrían que pasárselo a otra persona para quitarlo que se pudiera y ponérselo a otra entonces persona. Si yo me lo quito de entrada, suena una alarma. Ahí suena. Ajá. Es que ahí sigue mostrando un pulso porque se está moviendo. Ah, ok, ahí sonó la alarma. Si Jaime se lo pone, entonces ya no va a estar en mi saturación de oxígeno ni va a estar en mis pulsaciones. Ahorita en un segundo empieza. No está bien, pero ahorita empieza a sonar. Entonces todo eso que se tarda es porque empieza a buscar otro pulso, sí. Empieza a buscar otra saturación. Entonces, si fuera una falsificación. No tengo pulso. Sí, te acabas de morir y me quedo. No, ahorita que yo me lo quité, sonó la alarma. Cuando me lo volví a poner, registró nuevamente. ¿Tarda tanto? Sí. Bueno, entonces aquí lo que pasaría es que además este ser, el que ustedes videograbaron, el que está en el video, estaba teniendo problemas, un ataque o algo, ahí ya recuperó. Entonces tú estás en 96 con 68 y yo estaba en menos de saturación con más pulsaciones. Así es. Entonces sería difícil tratar. Todo ese tiempo que se tardó, o sea, imagínate, no se hubiera podido cambiar. Puede falsificar. Entonces, por eso estas imágenes son extraordinarias, Alfredo. Se trata de un ser alienígena vivo. Creo que con esta investigación que estamos realizando vamos a darle un gran valor a este material, un valor que no se le había dado antes. Este material fue presentado desde 1997 a nivel mundial, pero inmediatamente algunos llamados expertos de efectos especiales de Hollywood dijeron: nosotros podemos hacer mejores cosas que eso, y por tanto no se le dio el valor que realmente tenía. Sin embargo, a partir de la nueva investigación que estamos realizando en Inglaterra, el señor Graham Birtzall, y en México, tu servidor, a partir del uso del pulsoxímetro que se puede ver en las imágenes de este ser extraterrestre, pues ahora creo que la cuestión es diferente. Es decir, tenemos documentos que demuestran que fue recuperado un ser, tenemos los dibujos, los seres se parecen, los del dibujo y el que se ve en la grabación video. Y el video son absolutamente similares, de tal forma que estamos ante una evidencia fantástica. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo, ahí lo tenemos, ahí está. Mira, ahí tienes el pulsoxímetro, se está parando, el ser está con graves problemas y no sé si Mauricio quiera describirlo, ¿no? Sí, pues ahí como se ve, está teniendo pulsaciones, pero pausadas, quiere decir que está teniendo un problema, o sea, ya está a punto de morir, ¿sí? Pero el pulsoxímetro no se puede engañar. No nos vamos, vámonos a que todo México se entere, esto está buenísimo, no se despegue de su lugar, vamos a regresar un momento con Jaime Maussan. Vamos a ver este video del extraterrestre. Fíjate muy bien en el pulsoxímetro, aquí lo que nos dice Mauricio es que tiene 66 pulsaciones por minuto, muy similar a la de los seres humanos, pero que está sufriendo una crisis. ¿Qué le está pasando al ser, Mauricio? Bueno, pues tiene 66, 67 pulsaciones por minuto, pero ya está teniendo problemas su corazón, o sea, ya tiene alguna falla.
sí. Y que en unos minutos después ya va a fallecer. O sea, ¿este ser estaba a punto de morir? Sí, sí estaba a punto de morir, pero ahí notablemente todavía tiene 66 pulsaciones, o sea, tiene un rango de buenas pulsaciones. Eso que veían ustedes abajo es el código de tiempo, la numeración que vieron hace un momento es el código de tiempo. Y también dice DNI, que es Department of Naval Intelligence, perfecto, con el rango número 27, que es un rango de secreto muy alto. Sí. De tal forma que pues todo parece ser oficial. Fíjate, ahí dice DNI 27. Sí. Ahora, otra cosa que yo veo difícil de falsificar es la angustia. Sí. Fíjate en sus ojos. Este ser está, yo digo, a punto de llorar, está... Se siente muy mal, es evidente que se siente mal, Mauricio. Sí, sí, su rostro, sus actitudes son de estar falleciendo, sí. Es como cuando a un perrito lo atropellan, que queda así como entre desorbitado, entre... Sí. No, raro. Pues que siente que va a morir. Sí. Siente que va a morir. De acuerdo a quien estaba ahí, el ser repetía que la vida y la muerte no existen, que... En los seres inteligentes tenemos muchos vehículos, eso es lo que decía este ser, seguramente preparándose para la muerte, Alfredo. Sí, es muy... Lógicamente su corazón trata de agarrar un ritmo, ¿no? Sí. Pero ya no se puede, o sea, porque ya está fallando el corazón. O sea, hay una reacción, ¿no? Sí. A mí, aquí abre la boca, trata de jalar aire, le empieza a salir mucosidad de la nariz, de la boca, Hay una correlación, el ser se siente mal y se ve que está mal. Sí, sí. Esto es lo que no es posible falsificar. Aquí llegan a atenderlo, ya le está saliendo sangre de la boca. ¿Cómo ves? Y, pues aquí a mí me impresiona mucho, ve su cuerpo, ve la angustia, no sé, yo a mí me conmueve mucho, Alfredo. Sí, bueno, por supuesto, la escena es dramática, ¿no? Y ahí en el pulsoxímetro, evidentemente se ve que ya no hay una concordancia en pulsaciones, o sea, ya no hay un ritmo. Ya está. ¿Y este ser muere? Este ser seguramente murió poco después, en el área 51, el otro ya había muerto antes, Alfredo, de tal forma que, pues perdimos nuevamente otra oportunidad. Y lo malo es que los mantienen como prisioneros, los capturan y como si fueran delincuentes, hasta la muerte. Sí. Ellos se enferman. Debo decir una cosa muy importante. Adquieren enfermedades en la Tierra debido a que su sistema inmunológico no tiene defensas en contra de virus, bacterias propios de la Tierra y que les causan una gripe. Es decir, mueren aproximadamente, de lo que podríamos decir es una gripe marciana, si quieres. Pero y lo peor de todo es que también se mantiene en un secreto que nunca, pues no salen a la luz hasta que investigadores como tú de repente... Pueden llegar, ¿no? Pueden buscar. Todo está cambiando, ¿eh? Todo está cambiando. Yo creo que en los próximos años vamos a ver ya una apertura. Se está dando ya a nivel de la iglesia, ya hablamos de ello. Sí. En los próximos programas te voy a traer evidencias que demuestran que la inteligencia militar de los Estados Unidos lentamente o rápidamente se prepara a abrir este secreto también. Hay mucho. Se ha avanzado, en los últimos 10 años se ha avanzado lo que nunca se había avanzado en esta investigación. ¿Cuántos videos hay de este tipo, Jaime? De evidencias tan fuertes, pues no sé, ha de haber. En los últimos años se han producido unas 8 evidencias, llámalo naves que se han estrellado, naves que se están estrellando, aviones de combate volando al lado de objetos voladores no identificados, la autopsia al extraterrestre, todos estos son elementos que se han producido de 1995 a la fecha. Muy bien. Sobre explotación de los recursos. Incluso entre los investigadores. El origen de los círculos de Inglaterra ha sido atribuido a causas tan diversas que van desde efectos electromagnéticos de la Tierra en reacción con la atmósfera a una inteligencia extraterrestre. Sin embargo, a pesar de los estudios realizados, aún no se tiene una respuesta concreta a esta interrogante. En este marco, dos ancianos ingleses, Duke Bower y Dave Charkey, crearían una nueva polémica al declarar públicamente que ellos eran los verdaderos autores de los llamados círculos de Inglaterra. Soy Dave Charkey y él es Doug Bower y somos las dos personas que hicimos los círculos en las cosechas desde 1978 hasta hoy.
Pronto descubrimos que Pat Delgado y Colin Andrews comenzaron a esperar cosas diferentes en lugar de los marcas de platillos. Los llamaban satélites. Tenían muchos nombres para estas cosas y comenzamos a hacer los patrones y el año pasado hicimos el primer pictograma del fondo del valle de Chetwood Head. Eso causó una gran emoción y desde entonces la expectación fue creciendo más y más. Empezaron a llegar personas de todas partes porque esto de los círculos comenzó a ser más y más importante. Se rascan la cabeza 3 años después y están igual de sorprendidos que al principio, pero la razón por la que decidimos terminar con esto es el hecho de que nos estamos haciendo viejos y la cantidad de energía que usamos para hacer estos círculos entre 4 y 5 meses durante el verano es demasiado. Lo que queremos decir es que al principio nunca pensamos que resultaría esto. Al principio hablar de ovnis era algo novedoso, era divertido, las personas se divertían. Hacíamos bonitos diseños en los campos, cientos de personas los disfrutaban. Bauer y Chorky declararían públicamente que estaban dispuestos a dar una demostración ante las cámaras de cómo eran creados estos círculos en los campos de cultivo. Sin embargo, y a pesar de la evidente dificultad desarrollada, Duke y Dave, como son conocidos mundialmente, sostendrían ser los únicos creadores de los círculos de Inglaterra. Si dos ancianos, con todo respeto, si dos ancianos pueden llegar ahí y simplemente hacer un círculo, que por supuesto es falso, si ellos pueden hacerlo, cualquiera lo puede hacer también. Aún ahora lo creo. Hubo cámaras de televisión que los retaron. Por favor, háganlo frente a un medio de televisión. Yo no sé, no he visto nunca por ningún canal de la televisión nacional que se haya mostrado en detalle el círculo que les fue pedido que hicieran. La constante aparición de los cada vez más espectaculares diseños de los campos de cultivo de Inglaterra vendría a echar por tierra los intentos de Duke y Dave por atribuirse la autoría de los mismos. Sin embargo, estos dos ancianos pasarán a la historia como uno de los intentos de explicación del fenómeno, que aún no es comprendido por la ciencia, un fenómeno que tal vez será posible explicar en el futuro. La complejidad y exactitud de algunos modelos desmentiría a Duke y Dave en su intento por demostrar ser los autores de este fenómeno. Los hombres que llamaron la atención del mundo, que buscaba una respuesta. Aún años después de que confesaron supuestamente haber sido los autores de estos círculos, ellos siguen apareciendo cada año y son cada vez más sofisticados. En verdad, estos dos ancianos son los autores de estos extraordinarios círculos. Parece cada vez más difícil. Castle, en Inglaterra, un aficionado al fenómeno ovni sería capaz, junto a su novia, de grabar un evento que hoy es considerado único en su género. Dos esferas luminosas sobrevolando un sembradío y creando bajo su paso, de manera casi instantánea, uno de los famosos círculos de los campos de cultivo, figura que sería videograbada poco después de su formación desde un avión a baja altura. La presencia de estas esferas en el video del 11 de agosto no sería la única vez que han sido videograbadas. En otras ocasiones, testigos presenciales habrían sido capaces de videograbar sobre los campos de cultivo el vuelo de esferas similares a las que habrían creado esta figura en Oliver Castle. Otras esferas similares, como las que vemos en estos momentos, en este video logrado por un investigador anónimo sobre la localidad de Chetwood Head. Observemos atentamente. Veamos cómo la pequeña esfera sobrevuela el campo de cultivo. Ahora observe usted cómo la esfera comienza a cambiar su rumbo. Parecería que este artefacto fuera guiado por una inteligencia. Observe con cuidado. Thank you.
este otro video. Un campesino habría visto estas esferas sobrevolando su campo de cultivo, por lo que preparado con una videocámara, sería capaz de grabar una de estas pequeñas esferas, volando incluso cerca de su tractor. Observemos atentamente. Existe otra grabación lograda por personal militar en la zona donde los círculos habrían aparecido con frecuencia. Es un video nocturno, donde una esfera luminosa es vista descender hasta ocultarse tras unos árboles. Observe con cuidado. Estas esferas también han sido videograbadas lejos de los campos de cultivo. De hecho, existe una grabación del vuelo inaugural del Concorde, donde es posible observar las evoluciones de una de estas esferas alrededor del fuselaje. Observe con cuidado. En realidad, el parecido físico y el comportamiento con las esferas de los campos de cultivo es sorprendente. También en el espacio estas esferas han sido vistas por los astronautas. Observemos esta grabación del Apolo 17, donde una esfera similar a las que hemos visto pasa cerca de la cápsula de alunizaje. Observe atentamente. La presencia de estas esferas no es exclusiva de Inglaterra. De hecho, en México habrían sido logradas tal vez las mejores fotografías de estos artefactos de origen desconocido. Fotografías que estamos viendo ahora y que pertenecen al señor Raúl Domínguez, de Ocotlán, en el estado de Jalisco. Un hombre que habría visto y fotografiado estas impresionantes esferas en marzo de 1997. La presencia de estas esferas en Oliver Castle, el 11 de agosto de 1996, reforzaría la teoría de que los círculos de Inglaterra son de origen extraterrestre. Sin embargo, aún no existe una prueba concluyente para poderlo afirmar tajantemente. Los círculos en los campos de cultivo ingleses continúan apareciendo, desafiando al escepticismo y a la ciencia, diseños que seguramente serán interpretados en el tercer milenio. Si estas son figuras astronómicas o bien matemáticas, ¿qué son? ¿Cómo las han identificado ustedes? Algunos de los círculos del verano de 1996 realmente mostraron complejas imágenes generadas por fractales que solo son generadas por computadora. Yo creo que las matemáticas de los círculos de los cultivos son particularmente complicadas. Pero algo que un colega nuestro ha estado investigando es el nexo entre los modelos con fractales de estos círculos insertados matemáticamente en la música. Y se diría que existe una unión de la misma forma que existe entre los sonidos del espectro de onda. Y parece existir una extraña armonía, simétrica en los círculos de los cultivos. La música de las esferas, si quieres. Durante 1997, los diseños aparecidos en los campos de cultivo de Inglaterra, principalmente durante junio y agosto, revelaron patrones de una complejidad impresionante. Figuras aparecidas cerca de lugares como el conjunto megalítico de Stonehenge, cuya simetría y perfección continúan impresionando a los investigadores. Analicemos detenidamente algunos de los modelos aparecidos en Inglaterra durante 1997. 1 y 2. Estas dos figuras, aparecidas el 20 de abril de 1997 en Barbury Castle, en Wiltshire, revelan una figura con forma de hélice, misma que aparecería con las aspas hacia diferentes sentidos
en cada una de las figuras. 3. Esta figura, similar a un patrón geométrico de estadística, apareció en Littlebury, en Essex, el 21 de abril de 1997, una de las figuras más sencillas que han aparecido en los campos de cultivo en Inglaterra. 4. Este diseño de una flor de 3 pétalos, rodeado por una circunferencia exterior, fue encontrado en los campos de Sheaton, Essex, Inglaterra, el 30 de abril de 1997. 5. Este extraordinario diseño, cuya belleza y perfección geométrica son notables, apareció la noche del 1 de junio de 1997 en el área de Winterbourne, Bassett, en Wiltshire, al sur de Inglaterra. 6 y 7. Cerca del conjunto megalítico de Stonehenge, en la provincia de Wiltshire, fue encontrado este complejo patrón geométrico de base hexagonal, cuyas dimensiones son exactamente las mismas del conjunto arquitectónico ubicado al otro lado de la carretera que lo separa. El diseño apareció el 9 de junio de 1997. 8. Este diseño, similar a un modelo de los campos magnéticos de una esfera, apareció el 12 de junio de 1997 en Lane and Downs Hands, Inglaterra, sobre un campo de trigo. 9. Este diseño, de base triesférica, fue encontrado en Bishop Whitram's Hands, en un campo de cultivo de trigo, el 14 de junio de 1997. 10. Este complejo diseño de base circular, localizado el mes de julio en los campos de cultivo de Tiglis Downhands, consiste en una estrella de 13 puntas, una de las cuales es rematada por 2 pequeños círculos internos en su base. 11. En Casey Down, en la región de Wiltshire, Inglaterra, fue localizado este modelo similar a los patrones astronómicos durante el mes de julio de 1997. 12. Este modelo, de base circular con una figura similar a un ojo en su centro, rodeado por pequeños círculos, fue encontrado el 7 de julio de 1997 en Sheraton Hands, en Inglaterra. 13. Este diseño, encontrado en la región de Alton Priors, en Wiltshire, es uno de los más bellos y complejos que se han registrado hasta la actualidad. Un enramado basado en círculos de centro con trayectoria circular, encontrado el 11 de julio de 1997. 14. Esta estrella, que sorprende por la perfección de su simetría y con un diámetro cercano a los 40 metros, fue encontrada en la región de Bishop Cannings, en Wiltshire, Inglaterra, el 13 de julio de 1997. 15. Esta otra figura, de base hexagonal, con una estrella de 6 puntas en su centro, formada por líneas rectas, apareció en Warminster, en la región de Wiltshire, el 14 de julio de 1997. 16. Esta extraña figura, que prácticamente no tiene precedentes en cuanto a su diseño, fue encontrada en los campos de Stratford-upon-Avon el 15 de julio de 1997. 17. Este insecto, similar a las figuras de animales que fueron localizadas en 1991, un escarabajo, es una figura que apareció en los campos de Henwood, al este de Meon Hands, Inglaterra, el 16 de julio de 1997. 18. Esta figura, similar a una cruz céltica en base circular, fue encontrada en los campos de trigo de Morstead Hands, Inglaterra, el 21 de julio del 97. 19 y 20. En la enigmática zona de Silbury Hill, en Wiltshire, fue encontrada esta extraordinaria figura que destaca por su complejidad, una especie de estrella con puntas en forma también de estrella, rodeada por pequeños círculos, que apareció el 23 de julio de 1997. 21, 22 y 23. En la región de Elchilhampton, en Wiltshire, Inglaterra, aparecieron estas dos figuras el 30 de julio de 1997. Dos diseños en base circular de diferentes diámetros que aparecieron contemporáneamente en un campo de cebada, una especie de hélice y un cuadrado perfecto, que sorprenden por su perfección y belleza. 24. Este extraño modelo, similar a una curva matemática,
apareció en los campos de Lidington Castle, en la región de Wiltshire, Inglaterra, el mes de agosto de 1997. Una curva solo realizable con una computadora. 25. Este complejo modelo, realizado completamente a base de círculos de diferentes diámetros, fue encontrado en un campo de trigo en Hindington Castle, también en Wiltshire, Inglaterra, el 3 de agosto de 1997, una de las más complejas figuras que podría asociarse a un modelo astronómico. 26. Esta otra figura, para la cual no tenemos una interpretación, fue encontrada en Bingham Dean, en la región de Wiltshire, el 5 de agosto de 1997. Parece ser que esa región fue, durante este año, la más prolífica en los círculos reportados a los investigadores de este fenómeno. 27. Esta tercera estrella, similar a otras que aparecieron cerca de Stonehenge y Silbury Hill, fue encontrada en la región de Milk Hill, Alton Barnes, también en la provincia de Wiltshire, Inglaterra, el 8 de agosto de 1997. Una de las últimas figuras registradas y documentadas en ese año en Inglaterra. La majestuosidad de las figuras de los campos de cultivo de Inglaterra solo podría ser interpretada como producto de una inteligencia. Más allá de ser una broma o un engaño, los círculos parecen encerrar un mensaje en espera de ser interpretado. Un mensaje que podría contener muchas de las respuestas que aún no hemos encontrado. La ciencia deberá continuar estudiando estos pictogramas si desea entender su significado. Una investigación con mente abierta, cuyos resultados podrían dejarnos grandes sorpresas. Soy Jaime Maussan y los espero en Tercer Milenio, periodismo de investigación hacia el futuro.